Buenas tardes. Sí, se me oye. Me han comentado fuera que hay un poco de atasco, entonces vamos a esperar unos 5 minutillos porque el aforo estaba completo, o sea que seguro que falta gente por venir. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la reinauguración de la sección de consumo del Colegio de Abogados. Quería daros las gracias no solo por haber acudido aquí esta tarde, sino por la calurosa acogida que he recibido tanto del Colegio de Abogados como de mis compañeros,
porque como os he comentado antes, el aforo esta tarde estaba al completo y eso considero que merece un especial agradecimiento. Como sabéis, los presidentes de algunas secciones cambiaron este verano. En principio hemos sido nombrados por 2 años y yo espero que en estos 2 años pues todos aprendamos de todos y disfrutemos con las jornadas que, siendo esta la primera, de aquí en adelante celebraremos. Me pongo a vuestra disposición. Aquí tenéis el correo del colegio y el teléfono que todos conocéis, pero quería recalcarlo por ser esta precisamente la primera jornada, para que sepáis sinceramente que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Para los que no me conozcáis, tampoco me voy a enrollar mucho en mi presentación porque no es el objetivo de esta jornada. Bueno, pues comentaros que llevo más de 20 años ejerciendo. Empecé como muchos en un pequeño despacho donde, pues, como todos nos hemos curtido, ¿no?, durante más de una década, y luego pues a partir de ahí he tenido la oportunidad de ejercer el derecho desde distintos ámbitos, tanto en la administración pública, porque estuve en el Banco de España, una multinacional que también preste servicios para Volkswagen, y ahora estoy en la Organización de Consumidores y Usuarios, donde me encargo, bueno, soy la persona encargada, la responsable de las acciones de la organización, tanto judiciales como extrajudiciales, administrativas. Bueno, el objeto que va a ser hoy de la jornada. Paso a comentaros el objetivo de la jornada. En primer lugar, quería pediros disculpas porque ha habido un cambio en el programa. Estaba previsto que me acompañaran 2 representantes de la Dirección General de Consumo y del Ayuntamiento de Madrid, que se excusaron la semana pasada, pero bueno, como sabemos que no hay mal que por bien no venga, pues tenemos la suerte de contar, y os los presentaré posteriormente, con estos 2 maravillosos ponentes que seguro que hacen que la jornada sea todo un éxito y no vamos a echar a nadie de menos. Bueno, el objetivo de la jornada de hoy, como habéis visto aquí, es las denuncias en materia de consumo, cuáles son los problemas que tienen este tipo de denuncias y cuáles son las soluciones que quiero que hallemos aquí entre todos y nos propongamos entre todos para mejorar su eficacia. Como os comento, llevo más de 1 año en la organización y me he dado cuenta de que este es un... podamos decir que es una lacra. Es decir, cuando hay un hecho lesivo, todos tenemos muy claro, lo primero, y me parece lo más loable, es el resarcimiento hacia los consumidores. Y todos tenemos claro cuál es el procedimiento que tenemos que seguir. Pero ¿qué pasa con los infractores? Creo que ponemos toda la carne en el asador para protegernos y, sin embargo, perdemos fuelle, tanto los consumidores como las administraciones públicas, en perseguir a estos infractores. Y esa persecución, es decir, es para evitar que esos hechos lesivos se vuelvan a repetir, para que cesen y para que se impongan las sanciones que correspondan. Tendemos a judicializar todos los procesos. Y como nos ha recordado recientemente el Tribunal Supremo, la Administración Pública tiene una potestad sancionadora que considero que está desaprovechada. Por lo tanto, vamos a utilizar esta jornada para identificar cuáles son los problemas, para que esas denuncias de consumo sean realmente eficaces. Y vamos a ver cuáles son las soluciones que entre todos podemos aportar. Como os digo, esta tarde me acompañan Marta Blanco de la Fuente y don Carlos Balmisa García Serrano. Marta igualmente comenzó su carrera profesional en un despacho de abogados y lleva en la OCU desde el 2002 como coordinadora y supervisora de la asesoría jurídica.
Don Carlos Balmisa es el director de control interno de la CNMC. Fue comandante auditor del Cuerpo Jurídico Militar, posteriormente letrado del Tribunal Supremo de la Sala Civil. Y tanto el ministro de Justicia como el subsecretario de Estado y Competitividad tuvieron la suerte de contar con él como asesor. Pues, sin más dilación, paso la palabra a Marta, y que nos va a contar la experiencia o la perspectiva desde el punto de vista de los consumidores de las denuncias de consumo. Ay, perdón, ¿sobre qué vamos a hablar? Me dijo que lo ideal sería hablar sobre una reclamación, proceso, análisis, realización de lo que es una reclamación en materia de consumo, puesto que, al fin y al cabo, yo creo que es un gran desconocido. Para ello, me gustaría aportar la visión de lo que es la perspectiva desde una asociación de consumidores. En una asociación de consumidores como es OCU, que lleva más de 40 años informando, defendiendo los derechos de todos los usuarios y consumidores, para que os hagáis una idea, gestionamos más de 700.000 interacciones al año, ya sean consultas escritas o telefónicas de todos nuestros socios. Es una asociación privada, sin ánimo de lucro. Gestionamos y llevamos a cabo mediaciones con un tanto por ciento de éxito, lamentablemente no muy alto, en torno a un 37%. Lo lamentable es que hay un 37% también de empresas que ni siquiera nos contestan a las mediaciones, para que os hagáis una idea. Gestionamos más de 7.000 formularios, nosotros lo llamamos formularios, que son de socios que se quieren adherir a campañas con convenios especiales que firmamos con despachos externos. Campañas como puede ser Plusvalía, RPF, todos los productos financieros que os podáis imaginar, etcétera, etcétera. Y además colaboramos de una forma muy proactiva con las autoridades. ¿Con quiénes? Con la policía, con fiscalía y con muchas OMICs que nos llaman de hecho a nosotros pidiéndonos nuestro propio asesoramiento. ¿Vale? Todo esto nos lleva a tener una cooperación estrecha que nos permite estar en el día a día, tanto por volumen de consultas que nos plantean, como por la proactividad también de nuestros propios socios, de los consumidores, que ponen ante nosotros en conocimiento todo lo que les sucede. ¿Vale? Detectamos estas reclamaciones, en algunos casos las denunciamos. El año pasado, como ha dicho Miriam, bueno, este año, de hecho, más de 71 denuncias hemos presentado. Y en base a esa experiencia, a ese bagaje, es por lo que, por ejemplo, os he puesto solamente a modo de ejemplo, pues este año hemos alertado sobre un preconcurso de una empresa que se llama Yaisi, porque la gente, ellos seguían ofertando, es compraventa online de productos electrodomésticos, electrónica, etcétera, con Les Bonus. No sé si habéis oído hablar de Les Bonus, el grupo Grupalia, todo el tema de los bonos descuento está en una guerra accionarial y en una guerra laboral, que ha supuesto una inspección por parte de los servicios de consumo de la Generalidad Catalana, pero lo cierto es que siguen ofreciendo esos cupones de descuento. ¿Vale? Son alertas que nosotros lanzamos en nuestra página web con contenido abierto para todos los consumidores, pero que a nuestros socios pues, les ofrecemos pues, la posibilidad de que presenten la denuncia y se adhieran, en este caso, a la inspección que hay en consumo abierta en la Generalitat. Con el tema de Ryanair fuimos de los primeros en enterarnos de todas las huelgas y el pronóstico de sucesivas huelgas durante todo el mes de verano, y el tema de equipaje, la propia Ryanair nos informó al respecto. Hemos detectado posibles fraudes que han sido denunciados. Ahora se lleva mucho en todo lo que es comercio electrónico el tema de yo te regalo una crema, solamente tienes que pagar unos gastos de envío y tú sin querer te estás suscribiendo a una serie de suscripciones mensuales.
Todo viene en el condicionado, tienes 14 días para desistir del producto, en un principio cumplen la ley, en un principio parece que todo está ok, pero en el momento que nos empezamos a rebuscar y a investigar, detectamos que hay muchas irregularidades y por eso lo denunciamos. Gracias a la labor de OCU hemos iniciado una serie de campañas que otros despachos se han adherido también a eso, como puede ser el tema de gastos hipotecarios, esto que tantos quebraderos de cabeza nos está trayendo este año. Todo fue gracias a una demanda que interpuso OCU contra el BBVA, donde solicitábamos la cesación de una serie de cláusulas por su abusividad y que en el 2015, en diciembre del 2015, el Tribunal Supremo falló a favor. Ha sucedido lo mismo con la cláusula no-show de Iberia. Recientemente ha fallado el Tribunal Supremo, que es una cláusula abusiva. Todos estos procedimientos son largos, son costosos y sobre esa experiencia es sobre lo que me gustaría hablar. El panorama actual al que nos enfrentamos y que hemos detectado en OCU es un tema de, aunque estemos en el mundo de San Google, de conocimiento absoluto, de una información muy amplia, el consumidor está desinformado. Vosotros mismos lo habréis visto en vuestros despachos. Muchas veces llegan los clientes y en algo que en un principio es fácil, por alguna metedura de pata, por no haber enviado una reclamación de forma fehaciente, por haber dejado pasar una o dos semanas, le ha pasado un plazo que era esencial para que la viabilidad de esa acción tenga un resultado elevado. Otro problema con el que nos enfrentamos es la dispersión legislativa. No existe una armonización normativa. Hemos mejorado respecto a la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el Real Decreto Legislativo que recopila no solamente esa ley, sino otras leyes complementarias, pero a fecha de hoy nos encontramos con muchísima normativa a nivel local, a nivel autonómico. En algunos lugares de España no están reguladas muchas cosas, por ejemplo, tema de hostelería, todo el tema de plataformas colaborativas sigue sin estar regulado o está regulado a nivel local, con lo cual en cada municipio te encuentras una normativa distinta y eso cuando te llaman los consumidores es muy difícil explicarles en qué consiste y qué derechos tienen. La evolución de la sociedad. La evolución de la sociedad nos lo encontramos en todas las partes del derecho, obviamente. La sociedad evoluciona de una forma mucho más rápida que el derecho. Plasmar las leyes posteriormente siempre parece más fácil, pero justamente en consumo eso se da de una forma mucho más rápido. Antes de ayer estábamos hablando de un problema de telefonía, de no me liberan el móvil, y hoy estamos hablando de televisión digital, de canales, de televisión de pago. El liberar el móvil ya es un hecho pasado, ya no estamos con los 906, estamos con SMS Premium a un nivel muy cualificado, con lo cual esa evolución las autoridades deberían tenerlas en cuenta para conseguir defender los derechos de todos los consumidores. Notamos cierta falta de cooperación y de comunicación entre todos los actores que intervenimos, asociaciones de consumidores incluida, la administración pública y los propios consumidores. No existen canales adecuados para que esa comunicación fluya de una forma ágil, rápida y que sirva de algo. Y echamos mucho en falta una tutela efectiva por parte de la administración. La administración en materia de consumo tiene una potestad sancionadora que no vamos a generalizar, pero no todos los organismos que forman parte de la administración lo llevan a cabo y tienen una legitimación activa para interponer acciones judiciales colectivas o adherirse a otras como medida de presión y como medida de apoyo que no están llevando a cabo. Ante este panorama, me gustaría contaros la experiencia desde el punto de vista de una asociación de consumidores con la administración en relación con las reclamaciones de consumo. En el año 2015, nosotros, OCU, presentó una denuncia ante ECOSAN y ante la Comunidad de Madrid, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, por publicidad engañosa de todos los fabricantes de telefonía móvil que en sus empaquetados, en los embalajes, no ponía la capacidad real, teniendo en cuenta una cosa que es un punto muy importante, que la capacidad del móvil
En función de la misma iba el precio: a mayor capacidad, móvil más caro. Ni Consumo ni Acosan nos han contestado nunca, ni un acuse de recibo, ni lo estamos investigando, ni muchas gracias. La propia OCU tuvo que interponer una conciliación judicial. De esa conciliación judicial, que al final fue sin aveniencia, sí que conseguimos sacar como algo en claro que un acuerdo con BQ, fabricante español de telefonía, que modificó todo el tema del packaging de sus teléfonos móviles, y el resto de demandados, que estamos hablando del nivel de Samsung, de Apple, de LG, de Huawei, todos nos dijeron: tenéis razón, es un fallo nuestro, pero tenemos un problema con la política de grupo. Son multinacionales y todo eso viene por política de grupo. Nos va a costar tiempo modificarlo todo. Un año más tarde, cuando nos caducaba la acción para interponer la demanda judicial, volvimos a salir al mercado y nos dimos cuenta, por un lado, que todos los móviles que nosotros habíamos comprado para hacer ese estudio de mercado y comprobar que existía una publicidad engañosa, todos esos modelos ya habían desaparecido del mercado y todos los nuevos modelos ya habían modificado los fabricantes todo el tema de la publicidad. Ya no era engañosa, ya estaban avisando capacidad real, tantos megas. ¿Esto qué significa? Pues que, por un lado, nosotros como organización de consumidores sí que hemos velado, sí que hemos conseguido un, vamos a llamarlo, pequeño triunfo, porque sí que hemos conseguido una modificación de una conducta que era contraria a derecho de consumo, pero si la Administración nos hubiese ayudado, nos hubiese costado menos dinero y lo hubiésemos conseguido mucho antes. Esto le toca de cerca a Carlos, porque es el cártel de concesionarios. En 2015 viene por una vía distinta. Aquí, gracias a la Administración Pública, en este caso a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, dicta una serie de resoluciones que en ese momento son ejemplarizantes. Estamos hablando de en torno a 170 millones de euros de sanción a distintos fabricantes y concesionarios de coches por fijación de precios y por compartir información sensible en prácticas desleales que anticompetitivas en perjuicio de los consumidores. ¿Por qué es importante esto? Por primera vez, si no me equivoco, y corrígeme Carlos si me equivoco, se utiliza el programa de clemencia, donde SEAT y una serie de concesionarios afines a SEAT hacen un poco de chivatos, se chivan con la intención de no ser sancionados, y gracias a eso se interponen una serie de resoluciones. En esas propias resoluciones, la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia anima a los consumidores a reclamar en una vía judicial. En OCU decidimos lanzar una acción colectiva contra todos esos concesionarios. ¿Cuál es nuestro problema? Las acciones colectivas, tal y como están pensadas hoy en día, conforme a la actual Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, sirven como acción de cesación, sirven para evitar prácticas, sirven para que una serie de cláusulas sean declaradas abusivas, pero a fecha de hoy no sirven para resarcir los daños y perjuicios. Ese es un grave problema que tenemos en el derecho y que tendremos que atajar de alguna forma y en algún momento, y cuanto antes mejor. A lo mejor ahora mismo, con la actual directiva de daños, conseguimos o empezamos a conseguir algo, pero si os dais cuenta, todo lo que está viniendo de Europa, gracias a la normativa europea. Esto ha terminado en una conciliación judicial sin aveniencia. A fecha de hoy estamos pendientes de cómo presentar las demandas judiciales, con el problema del peritaje, con el problema de valoración de esos daños. La propia comisión, en sus resoluciones, nos dan una idea del valor que se podría reclamar en torno al 5 al 10%, pero claro, todo eso a lo mejor es muy indeterminado para lo que es una vía judicial hoy en día. En cuanto al tema de Volkswagen, ¿qué os puedo contar que no hayáis leído, informado, visto en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera? No solamente es una conducta admitida por el propio fabricante. El fabricante en otros países, como es en Estados Unidos, ha procedido al pago de indemnizaciones, pero en España no solamente no ha habido una sanción a Volkswagen, sino que, por ejemplo, nuestros socios nos han informado de cartas que les envía la Dirección General de Tráfico
y en el mismo sobre metido una carta de Audi, de Seat o de Volkswagen, informando de que es mejor que reseteen el software, que si no se pueden encontrar problemas. Es decir, de cara a la ciudadanía, da la sensación de que la Administración Pública, la Dirección General de Tráfico, cuya intervención es necesaria, no nos vamos a engañar, es necesaria para saber quién es el actual propietario de ese vehículo, pero parece que está acompañando de la mano a Volkswagen en vez de a las asociaciones y plataformas de afectados. No solamente son asociaciones de consumidores, hay muchas plataformas que se han formado para demandar este fraude. A fecha de hoy, el problema de estas acciones colectivas es que cuando le toca a un juez dice, Dios mío, el marrón que me acaba de entrar. Empiezan a utilizar todas las artimañas procesales que se os puedan ocurrir. Esto no es mercantil, esto tiene que ir por primera instancia. Un año después, no, que tiene que ir por mercantil, que tenéis razón, que lo habíais hecho bien, etcétera, etcétera. Demanda puesta en junio del año pasado, admitida a trámite en marzo de este año, si no me equivoco, para que os hagáis una idea de cómo va el asunto. En el tema de energía, bueno, hay mucha casuística. Dependiendo del año, dependiendo de la época, pues hemos pasado por las facturas, la falta de información de las facturas. Yo, como abogado, una vez que me han puesto una factura, era incapaz de explicar eso porque ni siquiera yo la entendía. Parece que ese tema más o menos empieza a estar solventado. Hemos pasado por el bono social sí, bono social no, ahora vuelve a ser sí, pero y doy una prórroga y doy otra prórroga y otra prórroga más. ¿Qué normativa utilizamos? Porque aquí hay para aburrir. Está claro que hay una normativa mayor con unos reales decretos que regulan tanto gas como luz, pero luego también hay mucha normativa menor, hay muchas resoluciones, hay muchas órdenes. Hay mucho lenguaje que ni siquiera un abogado muchas veces es capaz de entender. En una de estas cosas lo comentaba con Carlos, lo comentábamos antes Carlos y yo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que parece que es de los pocos órganos públicos que a fecha de hoy están respondiendo, a instancia de una denuncia de OCU, ha decidido que las comercializadoras y distribuidoras tienen que cambiar de nombre, porque al final es que todas se llamaban igual, pero con distribuidora, SRLU, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual era un lío y ni yo como abogado muchas veces sabemos informar al socio, a nuestros socios, de a quién hay que demandar, a quién hay que reclamar y dónde presento la denuncia. En el tema de energía, además, se da un problema añadido, y es que las competencias están, por un lado, en consumo para temas de facturación y para todo lo demás es un tema de industria. Con lo cual, como se junta un poco un tema de consumo con un tema de facturación, con cualquier otro problema, como puede ser una manipulación de contador, que es el tema estrella en los últimos tiempos, pues ya no sabes a quién reclamar. Consumo te dice que industria, industria te dice que consumo. Realmente es industria. Industria es conocedora de este problema. De repente, a partir del año 2013-2014, empiezan a proliferar manipulaciones de contadores y el problema que nos encontramos en este caso en concreto es que debería ser la autoridad administrativa, es decir, la Dirección General de Industria o persona designada por la propia autoridad administrativa, la que decida si un contador está trucado, está manipulado y que imponga la sanción correspondiente. No debería ser un tema de parte. Es la empresa la que lleva a cabo ese procedimiento, dejando en una total indefensión al consumidor. Este tema, gracias a Dios, se está ganando en la vía judicial. Muchas veces el problema es que las manipulaciones, las sanciones que te imponen no llegan a los 2.000 euros, otras veces sí que lo superan, pero estaríamos en torno al 50%. Hay muchos que se quedan en 1.800, 1.700 y otro 40 y tantos % que sí que pasa a los 2.000, más de 2.000 euros. El problema es que la gente no se atreve a ir sola en un procedimiento que, aunque sea un verbal y que para nosotros es el pan nuestro de cada día, para un consumidor, cuando le han acusado de una cosa tan grave, con una legislación tan embarazada, bueno, perdonadme, ¿sabes? Es horrible. Los propios consumidores lo están ganando. O sea, nosotros, por ejemplo, sí que hemos puesto a disposición de nuestros socios una demanda de juicio verbal con escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, con todo lo que se nos ha ocurrido para que ellos vayan rellenando y para que no estén desprotegidos. Pero al final
el que no puede pertenecer a una asociación de consumidores, porque no nos vamos a equivocar, OCU es una asociación privada y cuesta dinero pertenecer a OCU, pero hay mucha gente que no puede, hay mucha gente que no puede acudir a un abogado, etcétera, etcétera. Todo esto debería ser la administración pública la que tutelase todo esto. Voy a ir un poquito más rápido, que me estoy liando. A ver, con el tema de Facebook y de WhatsApp, conseguimos, cuando Facebook compró WhatsApp, nosotros consideramos que había una cesión inconsentida de datos, presentamos denuncia en la Agencia de Protección de Datos, que es otro organismo que hasta la entrada del GDPR por lo menos actuaba y sancionaba. El único problema en este caso en concreto es que tardó año y medio. Sí que ha sancionado a Facebook, pero ha tardado año y medio. Esto debería ser más ágil. De accionistas a Popular, ¿qué voy a decir? Que es como el tema Volkswagen. Ha habido falta de supervisión del Banco de España, ha habido falta de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha habido falta de supervisión del propio Ministerio de Hacienda. Por favor, es que ha habido falta de supervisión hasta de las autoridades europeas. Estamos, OCU, estamos personados en todos los procedimientos, penal, contencioso administrativo, estamos en la vía europea y en todos esos procedimientos, con un juez que es independiente, estamos teniendo problemas para conseguir toda la documentación. Con Ryanair, este año hemos presentado denuncia por el tema de equipaje. No sé si lo leíste y salió en todos los medios que AESA iba a tomar partida, que iba a decir algo a Ryanair. Hace un mes y medio que está en vigor la nueva normativa y nosotros no hemos recibido contestación. No sé si vosotros habéis leído algo de que hayan hecho, pero nosotros no somos conscientes porque no nos han contestado. En este escenario, yo los retos creo que a los que nos enfrentamos como abogados expertos en consumo son unas reformas legislativas que son necesarias, una unificación de normativa y, sobre todo, para mí lo más importante, también lo estoy viendo desde la perspectiva de la Asociación de Consumidores, es las acciones colectivas. La autoridad pública tiene potestad sancionadora que no está ejerciendo, tiene legitimación activa que no está llevando a cabo, no ha adherido ni ha ejercitado ninguna acción colectiva cuando está plenamente legitimada, no ha acompañado a los consumidores en esa vía judicial que es un vía crucis y, sobre todo y lo más importante, las acciones colectivas con la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios se regulan por primera vez en España, pero no se plantea el segundo paso, que es el de los daños punitivos. Tenemos que tener una regulación que imponga unos daños a las empresas que sirvan para valorar el daño y el perjuicio al consumidor y al mismo tiempo que sea una sanción ejemplarizante para esa empresa, para que no lo repita en un futuro y para las empresas del mismo sector. Por otro lado, nosotros demandamos que no dependan de las asociaciones de consumidores y de los ADRs, los sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales. Tiene que haber un sistema ágil, rápido, económico y eficaz, que a fecha de hoy lo mejor que tenemos es el arbitraje de consumo, pero que está muy limitado a determinados ámbitos sectoriales, como puede ser tintorería, algo de telefonía, y todo depende al final del convenio de adhesión que tengan firmadas esas empresas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Siento que al final haya ido con un poco de prisa y rapidez, pero me enrollo como las persianas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Como vemos un poco, la conclusión que saco de la ponencia de Marta es que hablamos de los éxitos judiciales, pero no de los éxitos sancionadores. Es decir, tenemos el caso de Volkswagen, de Banco Popular, de Ryanair, pero ¿dónde están las sanciones a estas empresas? Los organismos supervisores, ¿dónde están ahí para sancionar todas estas prácticas y estos hechos lesivos? Eso, digamos, desde el punto de vista de la Administración. Otra cosa que ha pasado también, un poco lo ha dicho Marta, aunque tenemos que hacer más hincapié, en OCU se han presentado este año 70 denuncias y solamente en 7, o sea, el 10% hemos recibido una carta que dice, hola, la hemos recibido, pero ¿qué ha pasado con el resto? ¿Dónde están? Es que ni siquiera una resolución de admisión a trámite, es que eso no es posible, no es que falta comunicación, es que, no la hay, o sea, es que no la hay. Entonces, la ayuda de la Administración es fundamental, no solo en la ayuda, es que ejerza esa potestad que tiene sancionadora y además
Y como último punto, digamos, de conclusión, es que tenemos que empoderar, en inglés la palabra es más bonita, enforcement, a los consumidores para que sean capaces de conseguir o seamos capaces de conseguir por nosotros mismos este tipo de sanciones para que la administración, sin pasar por el juzgado, y si no lo hace de oficio, pues seamos capaces nosotros de instar un procedimiento que sea eficaz. Bueno, pues sin más dilaciones, le paso el turno a Carlos para que nos cuente su perspectiva desde el punto de vista de la CNMV. Se trata, Carlos, de un problema de normativa, como decía Marta, se trata de un problema de no conocer cuál es el órgano competente, porque a lo mejor muchas veces nos planteamos, por ejemplo, un tema de publicidad, ¿es la Dirección General de Consumo o es la CNMC como supervisor de los contenidos audiovisuales? O, bueno, te paso la palabra para que nos cuentes tu perspectiva. Sí, gracias, Miriam. Bueno, no, desde la perspectiva del consumidor, bueno, gracias al Colegio de Abogados de Madrid, como suelo decir siempre, me someto a la crítica, estoy representando a la CNMC, por tanto, no me escudaré en ningún tipo de disclaimer personal, porque estoy en el ejercicio legítimo de la representación, así lo ha dicho el presidente. Bueno, el consumidor no debería ser grabado con el esfuerzo de identificar a quién tiene que dirigirse. El sistema debería ser tan ágil con que manifestar una queja, apretar un botón en una materia determinada, el sistema pudiera encauzar la denuncia hacia el lugar adecuado. Hay atisbos de esperanza, pero estamos en un estado fallido en materia de consumo. Es un estado absolutamente fallido en materia de consumo. Voy a poner un ejemplo. Un Estado que en materia de consumo permite que haya gente desubicada, que nuestros mayores, septuagenarios, estén desubicados en determinados sectores, y cuando hablo de desubicados es porque la charla está grabando y no quiero ser más grosero, es un Estado fallido. Es así, hay que reconocerlo. Y por otra parte, yo creo que algunos ya hemos superado la tesis de defensa de los consumidores mediante el principio de legalidad. Les va a parecer un poco locura lo que voy a decir en el marco del Colegio de Abogados de Madrid, pero creo que nosotros, el ser humano, tenemos más capacidad de creatividad y de innovación. Les voy a mostrar algunas de las cosas que hacemos en la CNMC para ofertar a los consumidores un mejor ejercicio de sus derechos por vías que no son las legales o las que se espera a través de los cauces legales, dado que estos son una vía oclusiva de ejercicio de sus derechos, de alcanzar sus derechos. Hoy se han dicho algunas cosas. Antes de comenzar, voy a hablar 10 minutos, y luego me preguntan lo que quieran, pero antes de hablar sobre lo que yo creo, cuáles son los ejes del problema y cómo podemos cambiar, me gustaría contestar algo de lo que se ha dicho aquí. Uno, en relación con la falta de contestación a las denuncias. Vengo diciendo desde hace tiempo que sería interesante arbitrar un sistema de criterios de admisibilidad y inadmisibilidad, incluso al límite de las denuncias general. Es decir, que los consumidores pudieran conocer de antemano y de forma predeterminada, publicado en un boletín oficial, o bien en las políticas internas de las compañías, que son inexistentes, por cierto, o prácticamente inexistentes, qué ha pasado con su denuncia. Es decir, mi denuncia es inadmitida en el caso de la CNMC por falta de relevancia competencial, que es el apartado 4.1J publicado en el BOE el día 31 de diciembre, etcétera. Y de esa forma nosotros podríamos admitir o inadmitir, según la relevancia que tengan, nuestros recursos son limitados y, por otra parte, priorizar. Porque otra pregunta que se dan los consumidores es, ¿pero mi denuncia está priorizada respecto a otras, sí o no? ¿Está abandonada? ¿Ha quedado...? Entonces, a propósito de lo que se decía de qué pasa con la falta de contestación, yo creo que, tomando como referente de forma análoga a lo que ocurre en algunos órganos jurisdiccionales con los acuerdos de decisión, recuerdan, de finales de diciembre, dado que este es el foro, debería haber unos criterios de admisión e inadmisión en materia de consumo publicados, estándares que uno supiera a qué atenerse. Las acciones colectivas, luego hablamos, porque el consumo tiene mucho margen de mejora con algo que está ocurriendo en Europa. No solo es el New Deal, es que consumo, indisolublemente, luego se lo explico cómo lo veo yo, forma parte de un triángulo en el que uno de los vértices es consumo, el otro es protección de datos y el otro es competencia. Y ese triángulo, esos tres ejes, van a ser el vector del comercio futuro. Ya les diré que se nos dice que tenemos delante un consumo avanzado en el que todo se nos ofrece por nuestro interés. Pero yo creo que, personalmente les voy a decir algo que probablemente no les convenza, ¿no? Pero que nunca bajo el espectro de tantos derechos tuvimos tan pocos derechos. Y nunca bajo el paraguas de estar totalmente informados estuvimos tan desinformados. No me dejen irme de aquí sin explicar lo que son las burbujas de competencia y cómo su mundo es totalmente diferente al de la persona que está sentada a su lado. Cada uno tiene un mundo totalmente diferente, créanme.
totalmente diferente, construido ad hoc, con una psicometría perfecta de lo que son ustedes, es el mundo que han construido para ustedes, pero el que tiene al lado, con quien viven en su casa o trabajan, tiene un mundo totalmente diferente. Se hablaba de acciones colectivas. Retomo el tema, un día hablamos de lo que ocurrió el 11 de abril, ¿verdad? Patricia está aquí. El 11 de abril de 2018, la Unión Europea, que ve como uno de los ejes estratégicos de su política a los consumidores, lanza un New Deal. Y una de las directivas incluye lo que llamamos las acciones de representación o llama las acciones de representación por entidades cualificadas. Está por definir que son entidades cualificadas, hay una base, pero comienza la guerra. Por eso les decía, comienza la guerra por quién va a ser titular, sujeto activo de estas entidades cualificadas o titular legitimado para ser entidad cualificada. Por eso les decía que para un funcionario público como yo, desde hace tiempo, ya no me escudo en esa regulación futurible o pasada, sino que trato de inventar cosas que ayuden directamente a los consumidores. Ahora les voy a mostrar alguna cosa. Directamente, retando al sistema, por supuesto, llegando al vértice del principio de legalidad, porque como saben ustedes, consumo, por bloque de constitucionalidad, es una competencia autonómica. ¿Y qué diablos? ¿O tiene base legal en relación con el artículo 25? Tenemos muchos problemas para ejercer un procedimiento sancionador, porque si no infringiríamos el principio de tipicidad en su vertiente de legalidad objetiva. Artículo 25.3. Pero, insisto, hay mejora, hay margen de mejora. En competencia, se lo voy a explicar porque parece que no... En competencia ya existe un Real Decreto Ley, que es el 9/2017. No me gusta mucho aludir al principio de legalidad, pero hay un Real Decreto Ley, que es el 9/2017, mírenlo, que son la transposición de la Directiva de Daños. Y esta permite que los interesados pueden ser resarcidos in integrum, como consecuencia de ilícitos antitrust. Establece varias cosas que son muy interesantes. Si una autoridad de competencia y la resolución es firme, establece una infracción del artículo 101 del tratado o artículo 1 de la Ley de Defensa de Competencia Española, esa sanción es irrefutable. Es decir, el juez de lo mercantil, amparado 86.3, cuando vaya a discutir luego, va a discutir la cuantía, pero no va a discutir el hecho del ilícito administrativo antitrust. Va a discutir exclusivamente la cuantía. ¿Por qué les digo que este Real Decreto Ley es importante? Porque se está tramitando como proyecto de ley y ahora se cuestiona, no sé lo que ocurría, pero se está cuestionando el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es lo que decía Marta. Todo el sistema está concebido de forma que las acciones colectivas sean un canal oscuro de difícil salida. Tanto la LEC como la Ley Orgánica de Poder Judicial. Muy difícil. Tenemos un futuro en esa nueva directiva y tenemos algunas aplicaciones del derecho privado que son más fuertes que el derecho público. Es decir, la directiva de daños lo que está relevado es que el enforcement privado va a ser más duro que el público. Ya daré igual la inactividad de las autoridades supervisoras, que colectivos de gente reagrupados ejercerán un derecho a ser resarcidos in integrum cuando compren un coche más caro del que deberían hacerlo. ¿Y qué pedirán? Todo, daño emergente, lucro cesante e intereses. He dicho in integrum. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Y eso es lo que ese es lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo que está pasando. Y entonces, en ese nuevo derecho que tienen ahí en este Real Decreto Ley, se introducen algunos elementos marcadamente anglosajones, que son las class actions, de una forma española. Es decir, se introduce una especie de... Se hablaba aquí de cómo puedo conocer los datos necesarios para cuantificar el ilícito. Bien, pues se introduce lo que llama la ley una especie de exhibición documental en términos de la ley, un disclosure. Debería ser un discovery, como tienen los americanos, que te permite conocerlo absolutamente todo. Absolutamente todo para fundamentar tu cuantía, ¿no? Pero hay un atisbo de esperanza. Bien, quería decir dos cosas y luego me someto. Básicamente, ¿qué ha hecho la CNMC? Yo creo que la CNMC ha ido evolucionando. De ser un regulador tradicional en materia de consumo. Sí, sí, perfecto, gracias. Lo tengo. Me voy a acercar porque tengo la página web, pero no se ve. No, gracias. Solo para que vean un poco cómo hemos evolucionado en materia de consumo, pero no se ve, ¿no? Bueno, es que me da. Bien, digo para que lo vean un poco. Recuerda, la función tradicional de supervisión en materia de consumo pasaba por. Cuando la competencia era propia en materia de consumo, resoluciones a través de acuerdos o decisiones o informes. Y luego una función estadística a través de paneles que son, digamos que, muy descriptivos. Cuando haces una estadística, un panel de hogares, pues oye, las consecuencias son fuertes. Pero hemos hecho mucho más. Mira, antes citaba el tema del bono social. Les voy a explicar algunas de las cosas que hacemos ahora para que vean un poco lo que va a hacer un regulador, yo creo que vanguardista y de futuro, para apoyar a los consumidores con independencia, fíjate lo que voy a decir, del marco legal.
con independencia del marco legal. El marco legal está ahí, nos estamos comprometidos con el principio de legalidad, pero con independencia del marco legal nos planteamos un círculo voluntario de autorregulación en el que pensamos que vamos a ser mucho más provechosos para los consumidores que dentro del marco de legalidad. Lo llamamos soft law, lo llamamos autorregulación o como queramos, pero es una inmisión directa en apoyo de los consumidores. Voy a enseñar algunos ejemplos. Por ejemplo, bien, si pinchan aquí ustedes consumidores, no pensaba conectar, perdonen, voy a abusar un poco de ustedes. Por ejemplo, desde el año 2011, no sé si lo conocen, pero la CNMC, hoy está aquí sentada la mujer de uno de nuestros más ilustres representantes de energía, lo digo porque ha participado en esto, tenemos este tipo de instrumentos. Un regulador que se precie, lo que tiene que poner en el mercado y dar a conocer, porque veo que casi nadie lo conoce, son el tipo de instrumentos que les voy a presentar ahora. En un mercado como eléctrico, en que nuestros paneles dicen que el 80% de la gente no sabe si está en el mercado regulado libre, sí, sí, ustedes pueden verlo, la gente no sabe si está en el mercado regulado libre. Nosotros hemos puesto en el mercado, ahora se han hecho cosas más. Por ejemplo, vamos a ver este. ¿Perdón? La factura actualmente de la luz es el mayor de Matías que existe. Ahora hablamos de la factura, pero déjeme que... Para poder decir, mire, que me están facturando por la luz. Sí, ahora, es una verdad. Todos los clientes que han venido a mi despacho, que me reclaman por temas de luz, lo primero, la factura, oiga, letrado. Pero déjeme que le cuente, por favor, tiene toda la razón. Déjeme que le cuente, estoy intentando abrir, no sé si tengo conexión a internet, pero tarda mucho. Bueno, un regulador avanzado es aquel que le ofrece a los consumidores ejercicio de sus derechos de una forma fácil, sencilla y digital. Mire, estaba intentando pinchar aquí para que vieran algunas cosas. El comparador de ofertas de energía y gas. Esto es un comparador muy sencillo que seguramente no hayan usado, pero que en el panel que hemos publicado el segundo trimestre de 2018 les permite ahorrar anualmente, pues depende, pero 200, 300, 400 euros. En términos medios hemos dicho que en gas 200 euros y en electricidad 100, pero cuando lo abra van a ver que puede ser mucho más. Aquí con la inclusión simplemente de un código postal y luego de su potencia instalada, y bueno, si tienen o discriminación horaria no tienen por qué decirlo, van a ver todas las ofertas de comercialización. Van a ver las características de cada oferta, porque ustedes tradicionalmente pueden pensar que en un mercado como el eléctrico la comercialización es exclusiva de los 5 o 6 grandes incumbentes, pero no es cierto. Tienen mucho más. Es una pena que no podamos verlo. Deberían de verlo. Porque esto, digamos que es el camino... No podemos verlo. ¿Puedes perdonar? Mientras lo vemos, les voy diciendo más cosas. Ahora les enseño el bono social eléctrico, que es lo último que hemos hecho, para ayudar a los potenciales beneficiarios del bono social. ¿Conocen lo que es el bono social? El derecho a un descuento de 25 o 40% a un descuento sobre un 25 o 40% de consumo de energía, energía consumida, por tanto, en factura por parte de una serie de colectivos. Bien, con la Fundación Cibio hicimos, es que debería enseñárselo para que fuera efectivo, esta calculadora de bono social. Miren, para que lo vean, Esto es lo último que hemos hecho. Oh, a ver un momento si puedo. Aquí está, calculado el bono social. Luego os enseño el comparador y él comprueba su factura, porque deben de hacerlo como consumidores de electricidad, y esto deberíamos de hacerlo en todos los sectores. Mira, aquí introdujimos, en el bono social había mucha confusión, había una mala regulación. Por cierto, el derecho a la buena administración, a la buena regulación, es un derecho que está en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. Lo digo para que lo sepan, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, perdona, que por el artículo 6 es un derecho de la Carta. Digo para que lo vean. Entonces, ¿qué introdujimos? Un sistema muy sencillo que permite a esos potenciales beneficiarios saber si van a ser beneficiarios o no. Les voy a hacer una muestra con la Fundación Cibio, que por cierto no tiene ningún tipo de son bueno, no, creo que nunca había trabajado con gente de esta magnitud moral, profesional. Vamos a poner un ejemplo, Digo para que lo vean. He puesto aquí una familia numerosa. Insisto, cuando a punto de expirar los diferentes plazos que mencionaba Marta, no teníamos a casi beneficiarios de bono social eléctrico y nos preguntábamos por qué. Bien, he rellenado, hay tres tipos de beneficiarios del bono social. Pensionistas por jubilación e incapacidad permanente, decía el Real Decreto, con pensiones mínimas, según el INSS, 1.707.000, sin otros ingresos. Quédense con este dato que es importante. ¿De acuerdo? Luego un grupo por nivel de renta, 1,5 veces IPREN, 2 veces IPREN si tienes 2 hijos, 2,5 veces IPREN, es decir, 11.000, 15.000, 18.000 euros, para que vean un poco cómo se apoya a los consumidores. Y tercer, familias numerosas. Bien, no teníamos a casi nadie. Mire, he puesto un supuesto de familia numerosa. ¿Qué pasaba con las familias numerosas? Que el sistema no reconocía... digamos, la ley 40.2003 de protección de familias numerosas. Las familias numerosas basta que tengan título para tener el derecho a ser reconocidas como familias numerosas. Sin embargo, un Real Decreto, en un claro ultravires, exigía toda una serie de requisitos. Y aquí los tienen. ¿Qué hacía el calculador? Les decía si tiene derecho o no, cuál era el porcentaje, y de paso explicaba un poquito cuál es el sistema. Miren, nosotros le decíamos
al interesado que nos dijera quién era su comercializadora. Eran de una forma pedagógica, ¿eh? Si nos decía Iberdrola, decíamos, ¿pero qué Iberdrola? Esto no lo sabe el 80% de la población, digo para que lo sepan ustedes, ¿eh? Si estás aquí, este es el mercado regulado. El precio es fijado. Si estás aquí, el precio es libre. ¿De acuerdo? Una vez decía esto, le decíamos que es un mercado libre, que puede irse a otras, que puede permanecer en la misma. Estos son los requisitos diabólicos. Esto, de verdad, no es buena regulación, sino todo lo contrario, ¿eh? La prueba es que el Gobierno ha dictado un Real Decreto Ley 15/2018 modificando muchas de las cosas que este calculador puso de manifiesto. Lo más importante que ahora ya no está en pantalla, digo para que lo vean, pusimos aquí un bozón que se llamaba proteccionalconsumidor@cnmc.es. proteccionalconsumidor@cnmc.es, que recibí yo y tres personas de mi departamento. Y en ese buzón hemos recibido miles de correos. Y en ese buzón, entre otras cosas, hemos visto, para que se hagan una idea, por ejemplo, que ¿por qué no teníamos pensionistas por jubilación e incapacidad aberente con pensiones mínimas? Porque se exigía no tuviera otros ingresos. Empezamos a ver que todos tenían otros ingresos en términos del IRPF, porque tenían domiciliada su pensión. Y eso suponía rendimientos de capital inmobiliario de 2, 3 o 4 euros al año. Y eso impedía que tuvieran la consideración de pensionistas por jubilación e incapacidad permanente. Entonces, esta es la tesis moderna. Esta es la tesis moderna. No importa cuál sea la regulación del bono social, nosotros creamos un instrumento que favorece al consumidor porque permite conocer si tiene derecho y le facilita el acceso al derecho. Déjeme que le enseñe alguna cosa más y luego les cuento la otra perspectiva que me parece todavía más gravosa, ¿eh? Mire, comparador de ofertas, utilícenlo. Es tan sencillo como decir electricidad, a veces ustedes tienen ofertas conjuntas. Voy a poner aquí mi código postal para no revelar ningún tipo de... Aquí lo tienen, voy a mantener los kilovatios, aunque ustedes tendrán los propios, lo tienen en factura, el consumo estimado, y lo que le permite el comparador de ofertas a cualquier consumidor, y casi nadie lo conoce en España, es ver este mundo. Este es el mundo de las ofertas. Este es el mundo de las ofertas. Cada una tiene sus características. Mire, cada una tiene sus características, las tienen aquí. Si yo pincho aquí, consultar detalle y veo las características, esto es lo que la comercializadora esta, en este concreto, nos ofrece, ¿eh? Aquí lo tienen, ¿eh? No sé si lo están viendo. Pero lo que es importante para el consumidor es que tiene este elenco. Aquí tienen los precios, ¿eh? Durante el primer y segundo año. Las diferencias entre el primero y el último pueden ser unos 500 euros anuales. ¿De acuerdo? Aquí tienen... Antes de hablarles del otro vértice que quería comentarles para no... Bien, no dejen de utilizar este instrumento. Comprueba tu factura, por favor. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, funciona perfecto. Funciona perfecto. No dejen de utilizar el instrumento. En telegestión de cada uno de los incumbentes de los sectores de gas o electricidad tienen el archivo CSU de su consumo. Si lo traen aquí, les va a decir qué es lo que pasa, cómo están. ¿Están bien, mal, pagan más, menos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un regulador a futuro? Voy a ser claro, no me importa que se estén grabando. Un regulador de futuro lo que debería hacer, en realidad, en esta materia, podemos hablar de otra si quiere, es permitir que cualquiera de los consumidores de energía, de electricidad, voy a hablar de electricidad en el sector energético, 27,5 millones aproximadamente de CUP, de puntos de suministro, nos facilitara su número de CUP. Y nosotros, apretando un botón a través de un instrumento, pudiéramos decirle cuál es su mejor lugar para él. Voy a poner un ejemplo. Mire, su mejor lugar a lo mejor no está en el mercado libre, sino en el regulado, con discriminación horaria 2.0, y además le decimos que no ponga determinados electrodomésticos en determinadas horas. Y eso supondría un ahorro por consumidor inmenso. Eso es lo que yo creo que deberán ser los reguladores por sectores a futuro. Facilitan a través de instrumentos una comparación, el consumidor puede comparar con los otros consumidores y tiene derecho a elegir, que por cierto es lo que dicen las cartas de derechos fundamentales de los consumidores en materia de energía, telecomunicaciones, etc. Y sin mucho más tiempo, perdón, porque no quiero aburriros, la segunda parte, y la que me llama más la atención, es al otro lado de los poderes públicos más agresivos o más vanguardistas que tratan de inventar este tipo de cosas, he enseñado electricidad exclusivamente, ¿eh? Hay otros sectores, ¿eh?, de los que nosotros operamos. Están los incumbentes de esos sectores. Les recuerdo que esos incumbentes, en las estadísticas a nivel internacional, en materia de ética, RSE o RSC, están en los primeros lugares. Ellos declaran en sus políticas internas que la política con los stakeholders, y entre ellos están sus clientes, es prioritaria. Yo creo que hay un campo inmenso. ¿Qué es lo que hemos hecho en ese campo? ¿Hacia dónde vamos la CNMC? Se lo voy a mostrar. Hacia dónde vamos en ese campo es igualmente en el terreno de autorregulaciones, soft law. No vamos a esperar a la defensa integral de los consumidores, caso de existir en el siglo XXI. Entonces,
lo que vamos a hacer es este tipo de cosas. Mire, lo digo para que lo vean. Es decir, para fomentar un gobierno corporativo de esos incumbentes, grandes empresas del IBEX 35, que respete de forma integral a los consumidores, vamos hacia esto. Vamos hacia la autorregulación declarada en guías. Es decir, miren, vamos hacia esto. Voy a poner muy rápido, que tampoco quiero... Estos son instrumentos de autodiagnóstico que va a permitir a los operadores económicos saber cómo están, en qué materias. Por ejemplo, en cumplimiento normativo, pero también en buen gobierno corporativo. Estamos trabajando en mucho y a través de indicadores. Entonces, en estos indicadores nosotros les decimos cuál es un buen estándar. Y dirán ustedes, ¿el estándar de dónde viene? Pues a veces viene de nuestra ley, que son los azul oscuro, o a veces vienen de instrumentos internacionales que son buenas prácticas internacionales consolidadas, que son los valiosos. Esto es soft law, pero con una fuerza mucho mayor que nuestra ley, mucho mayor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, para potenciar la otra parte, para que esa RSC, esa ética frente a stakeholder, clientes o consumidores, sea muy potente. Vamos a poner indicadores y ellos se pueden autoevaluar. Pero tenemos que nosotros pensar qué indicadores son los correctos, ya los hemos puesto en gobierno corporativo, pero tenemos que hacer uno específico en materia de consumo, de forma que ellos se puedan autorretratar en su soledad, en sus compañías, en sus despachos, donde quiera, puedan rellenar y ver si su porcentaje supera el 20%. ¿Qué estándares? Los que seamos capaces de imaginar como buenos estándares de defensa de los consumidores. Y esto es lo que está haciendo la CNMC ahora. La CNMC ahora va a dar seguridad jurídica preventiva, va a ofrecer buenos estándares, y si no se cumplen esos estándares, entonces pedirá... La tesis anglosajona ya saben cuál es, ¿no? Cumple o explica, ¿no? O aplica y explica, que es la última tesis del año 2018 de los principios Waits de los británicos. Pero esto estamos trabajando. Por una parte somos valientes, decimos cuáles son buenos estándares a la gente para darles tranquilidad. ¿En qué materias? En extra, en contratación pública, en competencia, ya se lo digo. Yo quiero iniciar en ética, en consumo. Y por otra parte, estos indicadores le dan a los operadores económicos y a la sociedad un reflejo claro de si están o no en un buen estándar de defensa de consumidores. Pero nada tiene que ver con lo que dice la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. De verdad, nada. Nada. Y eso es lo que estamos haciendo. He empleado demasiado tiempo, lo siento. Perdón, lo siento. Hay mucho más. Es que no pensaba en esto, pero... Me parecía importante que vieran lo que un regulador, yo creo, avanzado tiene que hacer, que es enseñar a los consumidores cuál es su derecho, cómo lo pueden ejercitar y, de hecho, que lo ejerciten a través del regulador. De forma directa. A través del regulador. En definitiva, el artículo 51 de la Constitución... Estamos hablando... Parece que se nos ha olvidado que el 51 dice que los poderes públicos defenderán los derechos económicos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios. Entonces, luego, a partir de ahí viene toda la tesis del bloque de constitucionalidad, el 148, la competencia autonómica, las líneas de defensa... Bueno, otro día sí que hablamos de telecomunicaciones, ¿no? Y la gran defensa que existe a favor de los consumidores de teleco. Supongo que estarán... No, nada más, sí. Perdón, es que hay mucho más. Hay mucho más. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, como vemos, es complicado resumir, pero yo creo que son dos palabras, ¿no? Falta información, hay que mejorar la normativa y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho, y es que tenemos que tender a la seguridad jurídica preventiva y, sobre todo, a conseguir que estos reguladores vayan de la mano de los consumidores, que parece que ahora los tenemos enfrente, ¿no? En vez de al lado. Se ha incorporado Eugenio. No sé si quieres decir algo para finalizar la jornada o pasamos la palabra a los asistentes por si quieren. Nada, pasamos la palabra, por supuesto. Yo simplemente quería unirme a esta reinauguración, que recordar que la sección de consumo fue la primera sección que tuvimos la oportunidad de inaugurar en el Colegio de Abogados. Iniciamos una nueva etapa, la iniciamos de manos de una excelente profesional que es Miriam, y por lo tanto lo que les invito es a seguir participando de modo activo en esta sección de consumo, que es la sección precisamente en la que mayor litigiosidad se está dando en el día de hoy. Pues todos tenemos en los despachos, quien no tiene casos de cláusula suelo los sigue teniendo de gastos hipotecarios, y si no, los va a tener en un futuro de otras mil y una más, porque parece que pese a la voluntad de la prevención en los litigios de consumo, la realidad nos demuestra que los juzgados siguen colapsados precisamente de las quejas de los consumidores. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo creo que he aprendido mucho. Os lo agradezco muchísimo. No, yo casi una pregunta y casi una queja. Las dos cosas. Porque yo cada día hablo menos de consumidor y hablo más de ciudadano.
Porque yo creo que todos los ciudadanos somos consumidores y yo creo que los poderes públicos deberían defender no al consumidor en esa Constitución, sino al ciudadano. Voy a poner un ejemplo de algo que a mí me preocupa como ciudadano y al mismo tiempo como consumidor. Hemos hablado del diésel weight este y de Volkswagen y que la Dirección General de Tráfico nos manda la carta en la que viene no solamente que pasemos esa revisión, que por cierto yo paso una ITV y parece que no pasa nada, cosa que no me está protegiendo como ciudadano ni como consumidor, porque mi coche se le habilita para circular, sino que además me mandan una pegatina del grupo B o el grupo C, cuando esos coches se están contaminando, como según los últimos datos técnicos que yo he leído, como 30 vehículos, 35 vehículos. Eso quiere decir que toda esta gente que no ha podido circular el otro día por Madrid por coches antiguos, que supuestamente, que tampoco hay datos técnicos que lo avalen, contaminan como 7 vehículos, pues realmente se ven en una disparidad de criterio porque por un lado se está permitiendo circular a unos y a otros no. Yo creo que ahí la OCU y las organizaciones sí que tendrían mucho que decir de este tipo de cuestiones porque no se está defendiendo al consumidor ni al ciudadano con ese tipo de cosas. Tampoco se está defendiendo el medio ambiente, como realmente nos están diciendo. Pero tampoco se le defiende cuando el 51% de las emisiones las producen las calderas de carbón que todavía hay en Madrid. Podríamos eliminar el 51% de la polución simplemente potenciando ese cambio de calderas y no intentando recaudar 600.000 euros al día en multas de tráfico, como ha pasado el otro día. Por tanto, sí que pediría, y esa es mi queja, que las organizaciones de consumidores y usuarios a la que pertenezco, y os agradezco muchísimo eso, o a la CNMC, que también defiendan al ciudadano, que también hay materia para defender al ciudadano y no solo al consumidor. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, yo por la parte que me toca, como representante de una asociación de consumidores, empiezo por el final. Comparto contigo todo el problema de medio ambiente. De hecho, en OCU tenemos un departamento especializado en eso. Lo que pasa que sí que es cierto y es una realidad que como organización de consumidores independiente, y perdonad que insista mucho, o sea, nosotros no recibimos subvenciones porque nuestra independencia se basa en ello. Tenemos un presupuesto y está limitado. Te puedo decir que el año pasado, y no sé si este, ahí no lo tengo claro, estamos participando en un proyecto europeo que se llama el proyecto CLEAR, en donde una de las cosas que se valoran es todo el tema medioambiental. Y de hecho tuvimos una compra colectiva de pellets que está demostrado que en un principio son los que menos contaminan. Poco a poco intentamos abarcar todos los campos posibles, pero lo que nos da es lo que nos da. Respecto al tema de consumidor y ciudadano, también lo comparto, porque es que cualquier ciudadano lleva a cabo actos de consumo durante toda su vida y a lo largo de todo su día. En el tema de Dieselgate en concreto, que hemos mantenido distintas reuniones con los abogados de Volkswagen y una vez que interpusimos la demanda, una de las cosas en las que nosotros nos basamos es que con el reseteo del software no es suficiente. No es una simple falta de conformidad donde ellos se supone que están aceptando la reparación, que es una de las acciones a las que hay que acudir según la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Para nosotros hay que ir un paso más allá, no solamente en el resarcimiento por esa mentira que han hecho, sino porque yo no sé las consecuencias que va a tener en un futuro ese reseteo. Y una de estas primeras consecuencias ya las estamos viviendo con las etiquetas, efectivamente. Etiquetas que tiene, aparte, no sabéis la cola que han traído porque muchísimos ciudadanos de Madrid nos han preguntado, oye, ¿qué pasa con las etiquetas? Oye, ¿qué va a pasar con Carmena? Oye, ¿podemos pasar al centro? Oye, ¿no podemos pasar al centro? Y hemos llamado al Ayuntamiento de Madrid y en distintos días, a diferentes horas, nos han dado respuestas distintas. Que si es gratis, que si no es gratis, hoy sí, mañana no, pero no os preocupéis si no la tenéis. No, no, el que no la tenga le podemos poner una multa. A eso es a lo que decimos que nos enfrentamos todos los días. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, nosotros sabemos muy bien o intentamos por lo menos mejorar día a día en la defensa de los consumidores usuarios, pero no podemos estar solos en esta lucha. Necesitamos que la administración pública se ponga de nuestro lado porque son ellos los que tienen que velar por los ciudadanos. Esa es la realidad. Ay,
No, solo un comentario. El día 15 de marzo de 2018 celebramos el Día del Consumidor en la CNMC y yo hice una ponencia inaugural precisamente sobre eso, la necesidad de trascender del concepto de consumidor a ciudadano. Los anglosajones no tienen este problema. Nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos sobre el carácter económico de la transacción, etcétera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Los anglosajones lo comprendieron, ¿eh?, desde Kennedy. No, no tiene ninguna duda, pero nosotros seguimos bajo la forma de los consumidores. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo solamente quería apuntar que es que hacemos cosas, lo que pasa es que somos como elefantes, ¿no? Y el paso va lento, pero seguro. Yo personalmente estuve en Bruselas en septiembre en una reunión que nos convocó un miembro del Parlamento Europeo para modificar la normativa sobre emisiones de CO2, para bajarlas, y ahí estuvimos en representación, puedo decir que de OCU, pero también de todos los españoles, para apoyar esa modificación de la directiva, y además me reuní personalmente con dos miembros del Parlamento Europeo españoles para que apoyaran la iniciativa. Pero en realidad no somos como elefantes. En un mundo que evoluciona cada segundo, el consumo, digamos que involuciona cada segundo, vamos hacia atrás. Es todo lo contrario, ¿no? En un mundo, insisto, que evolucionamos cada segundo de una forma exponencial y progresiva. Y yo lo he dicho antes, lo que creo que en materia de consumo está ocurriendo es una falta de imaginación y creatividad. Es decir, aquí sí que pongo un disclaimer personal, si tuviera que atacar a determinados incumbentes, utilizaría otros sistemas más allá de los cauces habituales. Y por cauces habituales me refiero a la ley, ¿eh? A la ley civil. Lo digo en esta sede, ¿eh? Digo porque no me empararía demasiado. Si quieren, luego en el les digo cuáles. Siguiente pregunta, sí. Ah, sí, perdón. Iba a preguntar una sobre el concepto de consumidor y la evolución hacia ciudadano. Tenemos un problema a nivel jurisprudencial en España, básicamente. El concepto de consumidor tiene tres fases. Inicialmente surge, como tú decías, como ciudadano. Era el discurso de Kennedy de 15 de marzo de todos somos ciudadanos, y esa es la idea inicial. Después evoluciona a una segunda idea en la que únicamente es consumidor es el cliente, no el ciudadano, y se excluye a la ciudadanía. Y de ahí surgen los primeros movimientos en Italia de cittadinanza activa, que son las primeras asociaciones de consumidores con el hijo del ministro asesinado, Aldo Moro. Y finalmente llegamos a un concepto de consumidor de destinatario final, que es la versión más restringida que tenía nuestra ley 2684. El problema es la falta de armonía de la jurisprudencia española a la hora de interpretar el concepto comunitario, que no se ha ampliado. En nuestro caso, el Tribunal Supremo se ha anclado en tres sentencias, que son la de 12 de diciembre del año 1991, 16 de diciembre del año 1998 y 16 y 30 de octubre del año 2000, en el que niega la posible consideración de consumidor a otros campos más amplios. Frente a ello, ¿cuál es la tónica europea? Pues la que está siguiendo el Código de Consumo de Cataluña, que en el artículo 111.1, apartado primero, ya reconoce como consumidor a otros colectivos, por ejemplo, los pequeños empresarios y los autónomos, que contraten en un nivel de inferioridad o de desigualdad. El problema no es solo de concepto legal, el problema es de falta de evolución de nuestro Tribunal Supremo, y por ello los principios de derecho contractual europeo ya están apuntando hacia la ampliación del concepto de consumidor a la tesis que tú pones de manifiesto, que es la tesis de ciudadano. Pero es un tema de evolución, y todos conocemos también, a la luz de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, cómo a nuestro Tribunal Supremo le cuesta evolucionar, y que los vientos que nos vienen de protección del consumidor, pues por desgracia muchas veces son tirones de oreja que sufrimos por parte de la Unión Europea. Pues a nivel de autoridades nacionales nos queda mucho por evolucionar. Y un apunte nada más, no nos olvidemos de que esto sigue evolucionando con todo el tema del comercio, del consumo colaborativo, con el productor, consumidor, consumidor, consumerista, que es productor al mismo tiempo. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, buenas tardes. A ver, dos preguntas, seré breve. Sobre el tema de Volkswagen, Audi, el famoso Volkswagen Gate, etcétera. ¿Consideran ustedes normal que la solución que ha puesto el propio grupo fabricante consista simplemente en la bajada de potencia de estos vehículos afectados un 30% cuando la mayoría de los consumidores han comprado vehículos, por ejemplo, el caso Audi, que es el que más conozco, que son vehículos de gran cilindrada en muchos casos, la reducción ha sido un 30%, no estaríamos hablando de que efectivamente tendría que instarse a que se fuese a una declaración de lesividad? Esta es la primera pregunta. La segunda, y tiene que ver con los operadores de telefonía.
¿por qué narices tenemos que seguir acudiendo a la vía judicial para hacer valer las resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones? Especialmente cuando se reclaman, por ejemplo, pagos de facturas que evidentemente no tienen nada que ver con el servicio y que son, en muchos casos, cobros de lo indebido. Cuando perfectamente, incluso una resolución administrativa ya de por sí tendría que tener fuerza suficiente para dejar de meter al consumidor en las listas de morosos. ¿Alguna solución se plantea a este respecto de una vez? Porque parece ser que es siempre la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, te llega un consumidor, reclama la factura, lo presentas ante la SEPSI resuelve favorablemente a favor del consumidor, pero para hacer valer esta resolución, la operadora coge y se lo pasa por el respetable arco del triunfo. Y tenemos que acudir a la vía judicial, que son de 1 a 2 años, para poder obtener el reconocimiento de esa sentencia y con los daños y perjuicios y los gastos que eso le supone. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, por agilizar y para que pueda haber más preguntas, te paso, Marta, la respuesta de Volkswagen y a ti, Carlos, el tema de la declaración de lesividad de la telefonía. Gracias. A ver, pues por la parte de Volkswagen, yo te puedo decir que nosotros en OCU hemos intentado llevar a cabo un peritaje con un coche que se había reseteado el software para ver si se había bajado la potencia y aumentado el consumo, porque es tal y como se venía diciendo. No lo hemos conseguido porque ha sido difícil encontrar un coche y que ese propietario se... ¿Cómo el mío? Pues lo estuvimos buscando, pero a nivel europeo además. Lo cierto es que los estudios que hemos estado viendo no acreditan eso, pero tampoco acreditan lo contrario. Es totalmente cierto. Y sí que nos hemos encontrado ya con algún socio que a lo mejor no sabemos si meterle en la acción judicial si podemos o ir por una vía individual, puesto que en su coche en concreto se ha reseteado el software y le ha dado problemas. Al final todo es un tema de un peritaje y ese es el problema principal con el que nos enfrentamos, al que aludía antes. Dos procesadores que lleva en la unidad de control es tocar dos procesadores, o sea, reprogramar dos, no es un reseteado, o sea, es reprogramar la unidad de control de potencia del motor. ¿Qué es lo que están haciendo? Al reprogramar la unidad de potencia, lo que le están haciendo es bajarle el ciclo de revoluciones y bajarle la compresión. Al bajarle la compresión, el motor pierde potencia. Esto, cualquier ingeniero industrial te lo puede poner en un informe. O sea, simplemente coger un vehículo de antes y de ahora y una vez hecho esa bajada y comprobar. No tiene tanta dificultad. Es decir, pero eso sí, necesitas el informe a lo mejor de 3-4 ingenieros industriales que efectivamente, porque el truco está en esa unidad de control de potencia. Ese ahí es donde está el truco. Y el truco consiste precisamente en que bajando la potencia se supone que bajan las emisiones. Discrepo. Vamos, he trabajado mucho con motores y he trabajado mucho con ingeniería y te digo que es que a mí me parece que os la quieren colar gorda. Bueno, colar, nosotros seguimos en la vía judicial, ¿eh? Nosotros no hemos... Bueno, pues el peritaje hacerlo así... No, os. Lo recomiendo, de verdad. Gracias, Carlos. No, volviendo a lo que decía antes, en materia de telecomunicaciones... Ya le he dicho antes que nunca, bajo el espectro de tantos derechos, tuvimos tan pocos, pero es que en esta casa tengo que hacer alusión al artículo 24, tan manido, ¿no?, en el Colegio de Abogados de Madrid, supongo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La competencia no es nuestra, como sabe, la competencia es la Secretaría de Estado hoy para Avance Digital, ya no Sociedad de la Información y Agenda Digital, y tiene una gran oficina de usuarios de telecomunicaciones. No está mal, es una oficina, funciona en un plazo relativamente razonable para el número, pero el problema es que ya saben que está ahí el artículo 24, yo diría que junto a 1214 del Código Civil, tan manido de contrario frente a los abusos colectivos. Sí, es así. Y ahí está el derecho de defensa y, bueno, pues se esgrime de contrario. Por eso les decía que hay soluciones más imaginativas para atacar la reputación, el buen nombre, etcétera, de las grandes compañías que se auxilian en el derecho de defensa para perder el 97% o 96% de los asuntos sometidos. 99,8 en algunos casos sometidos a juicio. En Estados Unidos cuando pasa, yo lo estudio mucho, esto es un tema que me apasiona. En Estados Unidos cuando pasa de 30, la debacle jurisdiccional obliga al presidente de la compañía a salir y pedir perdón. Porque se supone que hay una quiebra del derecho. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso les decía que tenemos que buscar nuevas soluciones si vamos a depender de la vía jurisdiccional para un auténtico código de indebido en términos de la ley. Por mucho menos entonces fue a la quiebra. Sí, por eso. Mucho menos.
Por eso les decía que tenemos que copiar a los anglosajones en esto y utilizar fórmulas mucho más imaginativas que la exclusivamente jurisdiccional. En el futuro lo que están haciendo países anglosajones muy potentes, es soluciones online de reclamaciones en las que el único interlocutor del consumidor es una máquina. Dios mío, yo estoy deseando que el último y el único interlocutor del consumidor para la resolución de sus conflictos futuros sea una máquina que maneje información estructurada con campos semánticos, etcétera. También lo estoy deseando para el Consejo de Ministros, pero supongo que esto es más lejano, ¿no? O para los consejeros independientes de las sociedades cotizadas, esto lo digo en serio, consejeros independientes de sociedades cotizadas. Pero hay lugares en el mundo donde los interlocutores únicos y exclusivos de los consumidores son máquinas y no funcionan mal, ¿eh? Funcionan bastante bien. Así que fíjense que alejado estoy de los planteamientos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elvira Maestro. Mi pregunta es la siguiente y referida más que nada al representante de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. ¿Llevan a cabo un control en la elaboración de los recibos, en concreto del gas, para evitar la picaresca de las compañías de que metan conceptos aleatorios, con lo cual el consumo de un mes con respecto a otro, por indicar que el consumo es estimado y aumentan el consumo de ese mes en un 150%, llevan a cabo un control sobre la elaboración de los recibos para evitar estos fraudes tan escandalosos? Gracias por la intervención. Claro que llevamos un control, claro que lo hemos puesto de manifiesto. Bueno, si abro la página web se lo muestro nuevamente. En gas y electricidad, y hacemos trimestralmente paneles de hogares para demostrar lo que le estaba diciendo antes. No solo en estimación de consumo, que en electricidad, como sabe, prácticamente es inexistente porque estamos al 90% de contadores inteligentes, no solo en estimación, sino en productos asociados al contrato principal. Es decir, estamos hablando de, antes lo mencionaba, seguros de vida profesional para personas octogenarias, que hace 15 años que reciben una pensión, seguro de vida profesional, por si resuelven sus contratos de trabajo. Claro que lo hacemos. Mire, hemos publicado la semana pasada un informe de supervisión de ofertas de mercado minorista de gas y electricidad. La semana pasada, lo tiene usted en CNMC, solo abrir, o CNMC Blog, ahí lo tiene. Y ahí se dicen muchas cosas sobre tanto gas como electricidad en servicio minorista. Muchas recomendaciones, entre otras esta que está diciendo, pero muchas más. Pero ábralo, lo tiene en la página web, todo en abierto. Bueno, pues le haré yo la reclamación de mi recibo, que me ha venido ayer. Bueno, desde luego podría hacerlo a través, además, de nuestros buzones de colaboración, ¿no? Que los tenemos. Nosotros tenemos buzones en los que tienen que identificarse, no identificarse. Tenemos muchas vías de entrada, pero sí, le agradezco que lo haga. Debería hacerlo. Gracias por su amabilidad. Muchas gracias. Si les parece, realizamos la última pregunta y damos por finalizada la jornada. Y si tienen alguna duda más, como ahora tenemos ocasión de disfrutar de un catering, podemos seguir charlando fuera. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias por organizar esta jornada, que la verdad es interesantísima. Quería comentar dos cosas brevemente. Una, y realmente luego preguntarle una cosa a Carlos Valmesa. Con respecto a lo que decía el compañero de las telecomunicaciones, mirar, la cosa es muy fácil, es facilísima. Y yo creo que todo el mundo lo hemos pensado y todo el mundo lo sabemos. Porque la Secretaría de Estado, que ahora se llama, porque esa es otra, de 2 años y medio para acá ha cambiado ya como 3 veces de nombre, y lo que te rondaré, Morena. Pero independientemente de eso, que ya efectivamente cuando no sabes ya ni el nombre del lugar público donde tienes que reclamar, ya también te empiezas a perder un poco, ¿no? Bueno, en la actualidad, hasta hoy, hasta estas horas de la tarde, no sabemos de aquí a 2 meses, se llama, pues eso, Secretaría de Estado para el Avance Digital. ¿En qué ha avanzado? Nada, no ha avanzado en nada. Conozco el tema desde dentro. ¿Cuál es la cuestión? Muy fácil. Las reclamaciones de los ciudadanos, vale, se tramita rápido, la Secretaría de Estado lo tramita rápido, pero ¿qué ocurre? Que las compañías que están afectadas les interesa, dado que las sanciones son tan ridículas cuando se producen, pues les interesa seguir actuando de una manera ilícita. ¿Por qué? Pues porque aun así en su cuenta de resultados siempre es muy positiva. Pero sobre todo yo le aconsejo a todo el mundo una cosa, que cada X tiempo haga un rastreo de las personas que trabajan y los directivos que trabajan en las compañías de telecomunicaciones, y verán que el 90% de todos ellos previamente, cosas del destino, han tenido algún cargo
en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que se ha llamado así toda la vida, bueno, y luego ha ido cambiando. Así es que, ¿tendrá algo que ver? ¿Será casualidad? Puede que sí, puede que no, pero oye, es que es muy curioso. ¿Qué pasa con la energía? Lo mismo, bailando de un ministerio a otro, ¿vale? Antes era de un ministerio, era de Industria, Energía y Turismo, ahora ha vuelto a cambiar, en fin, hay que ir persiguiendo para saber a dónde vamos a ir a reclamar. Pero bueno, en fin, el asunto. Lo que quiero ya ir para que nos diga Carlos, porque él dijo, no permitan que me vaya sin contarnos, por favor, cuéntenoslo, porque yo sé de lo que va, pero claro, no es lo mismo oído de su boca. Así que, por favor, cuéntenos lo de la burbuja, porque la verdad es que la cosa es bastante más seria de lo que parece y es muy, muy grave la situación. Y el problema, ya, y termino con esto, yo creo que el problema ya no es cuestión de usuarios y ciudadanos, no. El problema es que aquí tenemos una clase política en este país que es una reverenda, ustedes pongan ahora ya el adjetivo que quieran, ¿vale? Y el problema es que o tomamos conciencia y exigimos a estos políticos otra conducta, o estamos perdidos. O sea, la realidad es que por eso hoy, o sea, está pasando lo que está pasando. Y ya está. Gracias, muchas Carlos, gracias. Por favor. Vale, no, simplemente en alusiones a lo que decía antes, y siendo positivo, le diré que también vamos a preparar indicadores en relación con incompatibilidades y conflictos de intereses. Mire, la regulación que tenemos en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades, que para los comunes es de la ley 5384 y para los altos cargos la ley 3/2015, es de una falta de pudor manifiesta. Nuevamente es una mala regulación. Tendremos que tener una buena regulación, como tenemos anglosajones, que hagan screening a futuro, da igual los periodos de criocongelación de 2 años o no, si van, no, screening, como hacen los anglosajones, hacen un screening de cualquier persona que pasa del sector público o privado o viceversa. Oye, tú puedes, eres libre, esto es la movilidad, está en la Constitución, incluso el 38, libertad de empresa, pero cuidado, si tratas asuntos que has conocido como razón de tu cargo público, entonces va a haber problemas. Yo creo que lo que tenemos que mejorar es la regulación, caso de desregulación. Nosotros, mientras no se mejore, con esa falta de pudor, haremos indicadores de buenos estándares internacionales en materia de conflictos e incompatibilidades. Sobre las burbujas, les decía antes que el tema del consumo tiene que evolucionar. El problema es que, insisto, estamos involucionando. Somos el nombre del insobano, ¿no? Estamos en una cueva pintando. Pero el mundo está dirigiéndose hacia el triángulo competencia, protección de datos, consumo. ¿Por qué? Lo decían antes, venta online, contratación online, transparencia gratuita, cesión de datos en los non-monetary price, es decir, no, si no hay contraprestación en términos del Código Civil, recuerda los elementos esenciales, ¿no? Esto ha muerto, las costuras. Lo que está sucediendo es que se está psicometrizando a todos los consumidores, a todos los consumidores. La psicometricidad, por cierto, está reconocida en la Ley Orgánica desde el 5 de diciembre en el artículo 58 bis. No sé si lo conocen, pueden ver, si quieren ver psicometricidad, todo está en la web, lo pueden ver. Si quieren ver psicometricidad de votantes, vean el informe que publicó el 5 de noviembre de 2018, es interesantísimo, de 150 páginas, por el escándalo de Cambridge Analytica en relación con el Brexit, la oficina competente británica, 5 de noviembre de 2018, léenselo, es que merece la pena. Y esa psicometricidad se está produciendo en el mercado, hacia el mercado futuro, que es el online. Finalmente el mercado tradicional pues, bueno, sobrevivirá de una forma casi museística, ¿no? Pero esta psicometricidad se está produciendo y lo que lleva reflejo al fin y al cabo son lo que llama la Comisión Europea las burbujas de competencia. Yo tengo un perfil psicométrico que hace que reciba determinadas ofertas, pero otra persona con un diferente estatus social o de gustos o anímico o sentimental recibe una burbuja diferente, con precios diferentes, con precios, características diferentes. Y eso es el tema de principal preocupación, no en España, que seguimos empeñados, ese es el tema principal preocupación ahora mismo en la Comisión Europea. Tiene que ver con protección de datos, con la cesión gratuita o no gratuita de los datos que hacen que te psicometricen, tiene que ver con consumo, porque el objeto final es el consumidor o el ciudadano, da igual que sea el destinatario final del tráfico jurídico o no, y con competencia. Y eso es lo que está la Unión Europea realmente preocupada ahora mismo, la Comisión Europea. Todos los organismos están involucrados. Competencia, las unidades de consumo y de protección de datos, todos ellos bajo el auspicio del EDPS, que es el supervisor de protección de datos, o bajo el auspicio de la ECN o la ICN en materia de competencia. Pero esto es un tema muy relevante y nosotros seguimos pensando en las formas tradicionales de solventar los problemas de los consumidores. Por eso les decía que estamos pintando en una cueva, pero bueno, es una pena. Sí.
Es que todo el mundo que conocemos y que nos basamos en la forma tradicional, por ejemplo, en este foro se conoce muy bien todo el tema de la comercialización de productos financieros, pero lo que hay ahora es un escenario diferente a través de una directiva que se llama P2P de servicios de pago y un pretendido acceso a la información de las cuentas, que es el secreto mayor de las entidades financieras tradicionales por parte de las operativas Big Tech. Ya saben quiénes son Big Tech, los cuatro grandes. Entonces, todo el escenario va a cambiar. Toda la forma tradicional en la que concebíamos los negocios ya ha cambiado, pero está cambiando. ¿Perdón? Bueno, vamos a ver cómo las unidades españolas, las administraciones públicas, se están preparando para afrontar esto. No, yo creo que tenemos que ser positivos, pero necesitamos cambiar la forma de pensar y la forma de actuar y ser más agresivos. Muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por finalizada la jornada. Muchas gracias por asistir. Me repito, por la acogida que he tenido, y si no tengo ocasión de hablar con todos y cada uno de vosotros ahí fuera, pues felices fiestas. Gracias.